bombero que respondió a una emergencia médica murió en un tiroteo en la estación de autobús de Wisconsin, que dejó a otros 3 heridos. El tiroteo se registró después que la policía y bomberos respondieron a una emergencia médica en Valley Transit, en Appleton. Autoridades estadounidenses capturaron a 4 activistas venezolanos que protestaban frente a la Embajada de Venezuela en Washington durante más de un mes. Los manifestantes consideran al presidente Nicolás Maduro como el líder legítimo de Venezuela, pero Estados Unidos y otros 50 países dicen que la reciente elección de Maduro fue fraudulenta y está respaldando el reclamo de la presidencia del líder de la oposición, Juan Guaidó. Las fuertes lluvias golpearon a Moscú, causando graves inundaciones en una estación del metro y dificultando la movilidad de los pasajeros. Las imágenes muestran a personas caminando lentamente sobre una tabla por la inundación, mientras otros esperan en las escaleras en la entrada de la estación de Philly el 15 de mayo. Las condiciones climáticas peligrosas están interrumpiendo el tráfico en la capital rusa y las autoridades han aconsejado a los residentes que se queden en casa. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA.